Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y uno de los detenidos durante la movilización del 20 de noviembre fue identificado como Lawrence Maxwell y La Vaca, estudiante chileno del doctorado en letras de la UNAM. Lawrence Maxwell fue dirigente estudiantil en Chile durante la década de los años 80. Cabe destacar que Lawrence lleva 6 años viviendo en México y tiene 47 años. Ante esta situación, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, se reunió con Alberto Maxwell, padre de Lawrence, y también el secretario le informó que su hijo está sujeto a proceso y está recibiendo toda la atención y garantías de la justicia mexicana. Además, aseveró que cuenta con el apoyo comprometido, cercano y puntual del gobierno chileno. En más de este tema, en entrevista para Grupo Imagen Multimedia, Adeline Maxwell, la hermana de Lawrence Maxwell, negó que su familiar participe en manifestaciones violentas. Mi hermano ha participado en manifestaciones, como hemos participado muchos jóvenes en manifestaciones cada vez que se producen situaciones injustas, pero manifestaciones de manera pacífica. Mi hermano en ningún caso es una persona violenta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.